¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al informativo de ASI Prensa de hoy martes. El Papa Francisco recibió a una delegación del Congreso Judío Mundial y reiteró su llamado a los líderes mundiales a hacer todo lo posible para evitar la guerra en Siria ante la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos. Y el presidente del Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, invitó a que los padres, los hijos, los abuelos en sí, toda la familia en general, se unan en esta jornada convocada por el Papa Francisco este sábado 7 de septiembre de ayuno y oración por la paz en Siria, Medio Oriente y el mundo entero. Y el obispo de la prelatura de Ayaviri en Perú, Monseñor Kai Schmalhausen, pidió oración y donaciones para ayudar a los miles de afectados por las fuertes nevadas. Familias enteras han perdido sus hogares y también han perdido todos sus alimentos. Y el obispo de San Sebastián, España, Monseñor José Ignacio Munilla, expresó su apoyo a la campaña que está organizando la plataforma española Hazte Oír a favor de la dignidad de la mujer, que aconsejó al presidente de Coca-Cola en dicho país a rectificar su posición. Y nuevamente el día de hoy el Papa mandó tres mensajes en Twitter. Uno de ellos dice: Jesús viene en medio de nosotros y transforma nuestra vida. En él vemos que Dios es amor, fidelidad, vida que se nos da. Por otro lado, reitera su llamado a la paz y escribe: creemos que en nuestra sociedad, desgarrada por divisiones y conflictos, estalle la paz. Y por último, el Papa nos dice: condeno con especial firmeza el uso de las armas químicas. Para profundizar sobre estas y otras notas, usted puede ingresar a www.asiprensa.com. Será hasta mañana.